¿Qué tal? Como siempre, un gusto que nos acompañe. Este es el programa La Nicolaitas, el programa que produce para todos ustedes la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Te recuerdo que estamos transmitiendo a través de Radio Nicolaita XSV. Les damos gracias por acompañarnos también a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de Telecable Huetamo. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar acerca de un respirador artificial para prevenir o para acompañar lo que son la enfermedad de la pandemia, el coronavirus. Y en esta ocasión el proyecto está comandado por el doctor Alfredo Raya. Doctor, muchas gracias por acompañarnos y también a todo su equipo. Sí, buenas tardes, a la orden. Bueno, que nos comente de dónde nace la idea, cómo se origina este proyecto que obviamente le ha dado a la Universidad Michoacana un espacio muy destacado en lo que es el acompañamiento en resoluciones sobre lo que es la pandemia del COVID-19. Bien, cuando nosotros empezamos a notar este tema de la pandemia y que empezaba ya cerca de un año la amenaza para el país y el Estado en lo particular, empezamos con primero hacer algunos modelajes de cómo se estaba haciendo el crecimiento de la enfermedad en las poblaciones. Ya una vez que tuvimos casos reales aquí en el Estado y en el país en general, nos propusimos hacer un seguimiento y lo consultamos con las autoridades universitarias, con el señor rector Raúl Cárdenas, y le pareció una idea que deberíamos explotar y llevar a cabo. Entonces, con los expertos en biomatemáticas empezamos a hacer este seguimiento y al tiempo empezamos a ver las estrategias que se estaban implementando en otros lugares donde la pandemia estaba pegando mucho más fuerte en esos momentos. De ahí nos dimos cuenta que con el talento y los recursos que se tenían en la universidad o que se tienen en la universidad, se puede proponer el desarrollo de un respirador artificial que asista a los enfermos, en este caso de COVID-19, para los problemas pulmonares y respiratorios que puedan tener en general. Entonces, la idea fundamental era tener un programa emergente de atención con un respirador que fuera mecánico y que fuera auxiliar de emergencia para casos graves. Así que pensamos que podrían empezar desde proyectos impresos en impresoras 3D de plástico que pudieran comprimir un ambubag en los tiempos requeridos por las autoridades médicas para que pudieran asistir a un enfermo. Este tipo de dispositivo no funciona dada la fragilidad de las piezas y entonces empezamos a explorar con distintas dependencias de la universidad y los diferentes expertos en varias áreas una posibilidad de crecimiento en otra dirección. Se propuso en una primera etapa un brazo mecánico cuya función era comprimir una bolsa respiratoria, un ambubag, con la frecuencia requerida para la atención a los pacientes, que uno pudiera controlar la frecuencia de esta manera. El dispositivo se llevó a cabo de principio a fin con la participación de investigadores, técnicos, profesores, incluso estudiantes de dependencias como el Instituto de Física y Matemáticas, el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas y de Materiales, la Facultad de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ingeniería Mecánica. El dispositivo fue puesto en marcha y fue verificado para su uso en las instalaciones del IMSS de Charo, aquí en la entidad, y se empezaron a ver algunas cosas, un desgaste fuerte del ambubag y probablemente un sobrecalentamiento de algunas piezas, que dado que el dispositivo se va a poner a trabajar por días continuos, pudiera entorpecer su funcionamiento. Así que en este grupo de expertos, que son básicamente el equipo que está presentándose a continuación, se empezó a tratar una propuesta donde en lugar de un brazo mecánico fuera un carro deslizante que hace funcionar a través de una leva la compresión requerida de la bolsa respiratoria para proveer al paciente del oxígeno requerido en la modalidad requerida. La modalidad quiere decir los tiempos de inspiración y expiración requeridos por la Secretaría de Salud. Entonces se puso a andar este dispositivo que todavía comprime un ambubag y este modelo otra vez desde la base hasta el final se instrumentó electrónicamente, se puso mecánicamente y se echó a funcionar de manera que se realizaron algunas pruebas y calibraciones con este equipo. Este equipo además se llevó a las instalaciones, por ejemplo, del Hospital Siglo XXI, donde hicieron unas pruebas de funcionamiento y nos hicieron una serie de observaciones, entre las que incluían
que se debería cambiar el dispositivo de Ambu-Bach por dado el volumen limitado que este proporcionaba, y entonces se replanteó completamente desde el origen una tercera versión de este respirador. En la versión actual se tiene un cilindro que todavía funciona comprimido con un carro deslizante, pero que ahora provee, además de los tiempos de inspiración, un mayor control, una mucho más eficiente instrumentación para detectar las necesidades respiratorias de los pacientes y proveer la mezcla adecuada de oxígeno que necesiten. Además, cuenta con sistemas de seguridad y respaldo electrónico automático hasta por un par de horas, dependiendo de la demanda de funcionamiento del propio equipo. Desde los orígenes, todas las piezas, toda la parte electrónica fueron construidas aquí en la Universidad Michoacana, y actualmente el dispositivo está terminado, está en las fases finales de pruebas dentro del propio equipo de trabajo que se ha conformado para ello, y estamos listos para realizar dos cosas: llevarlo nuevamente a las instalaciones del Hospital Siglo XXI, que se calibre y se dé la autorización para ser verificado en seres vivos, pero por otra parte hacer el registro de propiedad correspondiente para en todo caso buscar la patente o el registro de este dispositivo como un dispositivo de utilidad que se ponga al servicio de la comunidad. Doctor, hablamos de un proyecto que es interdisciplinario. ¿Quiénes, qué dependencias estuvieron participando en este para que la gente se dé la idea de cómo se conforma un proyecto de esta calidad? Sí, en realidad es un proyecto multidisciplinario. Hay muchos factores que están y muchas líneas de especialidad que están aquí involucradas. Entonces, tenemos expertos del Instituto de Investigación en Metalurgia y Materiales, de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, y nos hemos apoyado en distintas etapas del proyecto, incluso con gente de la Facultad de Veterinaria, con gente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, del propio Instituto de Física y Matemáticas, para poner en marcha, con el talento conjugado de todas las personas, un proyecto de este tamaño. Bueno, pues sin duda alguna, algo que los ha llevado lejos, porque se habla mucho acerca de este respirador y esperemos que tenga esa función que se requiere y que es tan necesaria en estos tiempos. ¿Qué les parece si vamos a un corte y después de esta pausa vamos a hablar precisamente acerca de la cuestión mecánica, cuál es el funcionamiento y quiénes fueron los encargados precisamente de llevar a cabo lo que fue la construcción de este? ¿Le parece? Sí, claro. Bueno, vamos a un corte y continuamos con más aquí en Los Nicolaitas. Gracias por acompañarnos aquí en Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos platicando con el equipo que se encargó de elaborar el proyecto de un respirador artificial en nuestra máxima casa de estudios precisamente, y pues platicamos en el corte pasado sobre la historia de este proyecto con el doctor Alfredo Raya. Doctor, gracias por continuar aquí acompañándonos en Los Nicolaitas. Ahora quisiera que nos hablaran por quiénes fueron los encargados de generar esta cuestión mecánica y de qué manera funciona este respirador mecánicamente hablando. Sí, con mucho gusto. Déjeme ceder la palabra al doctor Francisco Vapeani del Instituto de Metalurgia y Materiales, quien ha estado a cargo de esta parte mecánica. Buenas tardes. Sí, como ya el doctor Raya lo mencionó, mi nombre es Francisco Vapeani. Y bueno, yo les quiero platicar un poquito, ¿no? Pues es un proyecto bastante largo, desde que el doctor Raya nos convocó a solicitud del señor rector, que nos unimos esto alrededor de estas fechas. Ya va a ser más de un año, marzo, si no me equivoco, alrededor del 23 de marzo, doctor. Bueno, el doctor estaba desarrollando el modelo matemático y tuvo la iniciativa de hacer un respirador. Entonces, pues comenzamos, aquí está presente también el ingeniero Simón Valdés, comenzamos con la impresión 3D. Nosotros contamos con un equipo de impresión 3D en el laboratorio de fundición, ahí en materiales. Entonces, como lo mencionó el doctor Raya, empezamos a fabricarlos, empezamos a hacer pruebas y vimos que pues no era lo más adecuado, ¿no? O sea, en la web había mucha información, había modelos que ya gente había elaborado, pero no era algo en lo que se pudiera confiar, porque en sí es un dispositivo del cual depende la vida de una persona.
Entonces, fueron bastantes prototipos los que desarrollamos. Entonces les fuimos dando número a cada uno de los prototipos. Como lo mencionó el doctor Raya, el primer dispositivo tenía buen funcionamiento, sin embargo, le hacía falta un poco más de control, ¿sí? Control electrónico. Posteriormente, nosotros pues convocamos a más compañeros para trabajar en este desarrollo, como es el maestro Ciranda y como es Byron, para poder hacer un dispositivo mucho más complejo, mucho más eficiente. Pero me gustaría señalar que el dispositivo un dispositivo el cual funcionaba con una bolsa de reanimación, pues esas bolsas que se presionan para meter aire forzado y tratar de reanimar a la gente, ¿no? Pues nos hicieron algunas observaciones y dijeron que no era lo más adecuado por la distensión, la fatiga también que puede sufrir esa bolsa y la precisión. Además, como lo mencionó el doctor Raya, pues los volúmenes que puede manejar esa bolsa no son muy, muy elevados, la precisión también era muy baja. Entonces nos dimos a la tarea de desarrollar un dispositivo todavía más complejo, ¿sí? Este dispositivo, bueno, aún así, el dispositivo que hicimos con el AmbuBac tuvo muy buenos resultados, era un dispositivo funcional y es un dispositivo que pudiera ser utilizado como en caso de emergencia. ¿A qué me refiero? O sea, era un dispositivo también mucho más ligero, el cual puede ser fácilmente... Parece que tuvimos un problema ahí con la señal. ¿Ya? ¿Ya estamos? Perdón. Sabemos que algunas personas ocupan de estos dispositivos mecánicos para ser reanimados. Entonces, ahí está, ahí implica... Bueno. Sí, lo escuchamos. Ah, perdón. Ahí implica, pues, bastante práctica, ¿no? Por parte de la persona que está operándolo. En cambio, con este dispositivo mecánico, pues, es una máquina, ¿no? Es un mayor grado de precisión, un mayor grado de control. Este dispositivo era capaz de controlar las revoluciones por minuto, o sea, las respiraciones por minuto, porque era un motor que giraba, el volumen entregado, la mezcla de aire y oxígeno, etcétera. Pero bueno, entonces nos dimos a la tarea de hacer un dispositivo todavía mucho más complejo, mucho más avanzado, y bueno, con el apoyo de Byron y el apoyo de Edgar también, pues logramos hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que del último dispositivo, Byron puede explicar de una mejor manera en qué consiste, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento mecánico? En sí es un carro opresor y un cilindro con una capacidad de 2 litros, ¿sí? Entonces, este dispositivo cubre con los requisitos que tiene COFEPRIS y obviamente el maestro Ciranda, con toda la experiencia que tiene en la parte electrónica, lo tiene bien controlado, instrumentado, con alarmas, batería, tiene una autonomía de 2 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que lo más conveniente es que cada uno de ellos lo describa, ¿no? Entonces, doctor Raya, no sé si guste ceder la palabra a Byron. Sí, gracias. Vamos a platicar, le voy a pedir a Byron que nos apoye un poco con la descripción del equipo que tenemos actualmente. Ah, sí, perfecto. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Byron Santoveña, soy ingeniero mecánico de formación de aquí de la Universidad Michoacana. Estudié aquí la maestría, doctorado en metalurgia. Y bueno, yo estuve apoyando aquí en lo que son los dos respiradores, en la versión 2.0 y la versión 3.0. Principalmente la primera versión en la que yo trabajé ayudaba a que el AmbuBac no se desgastara tan fácilmente. Ya después de que nos hicieron las indicaciones de que no se utilizaran los AmbuBac, optamos por utilizar un cilindro de acero inoxidable, el cual funciona como un pistón. Este es de larga duración y está hecho de materiales completamente compatibles con el cuerpo, que no causaría ninguna intoxicación ni nada de eso. Igualmente, se adaptó el modelo anterior, el 2.0, a que se utilizara este cilindro, lo que lo hacía de una forma económica. Ya principalmente aprovechábamos la ingeniería que teníamos de la anterior versión para adaptarlo a esta nueva versión que estaríamos realizando.
fue muy complicado conseguir este tipo de instrumentos para lograr que el producto saliera tal y como ustedes deseaban en calidad? Sí, de hecho, pues un problema que tenemos principalmente aquí en México, que siempre me he enfrentado, es a conseguir los materiales. Aquí lo que nosotros siempre hacíamos más bien es adaptarnos a los materiales que están disponibles aquí en México, y en base a eso nosotros diseñar el tubo que utilizamos para poder hacer el cilindro. Pues sí, teníamos que comprar la pieza entera, no podíamos conseguir pedazos pequeños porque nos salía incluso un poco más caro. Ahora, en términos precisamente de precios, ¿qué tan elevado o bajo es el costo en comparación con los ya establecidos en el mercado? Sí, de hecho fue bastante económico comparado a los que existen en el mercado. La estructura interna está hecha de aluminio y algunos otros materiales, unos polímeros, además de el cilindro de acero inoxidable. De hecho, sí se hizo con materiales, digamos, económicos, pero de alta calidad. Bueno, pues muy interesante. ¿Qué les parece si vamos a una pausa, la segunda pausa en este programa, para después adentrarnos en lo que es la parte eléctrica, precisamente de cuál es el funcionamiento, y ver cómo se integraron todas estas áreas que lograron sacar adelante este proyecto sobre el respirador artificial que presenta nuestra máxima casa de estudios para la contención o para apoyar en lo que es la pandemia del COVID-19. ¿Les parece? Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en los Nicolaitas. Gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Los Nicolaitas. Le recuerdo que estamos hablando con los integrantes del proyecto del respirador artificial que presentó como parte del apoyo a la contingencia del COVID-19 en nuestra máxima casa de estudios, y que está liderado por el doctor Alfredo Raya. Doctor, ¿qué le pareció la integración de este equipo y cómo funcionaron al final de cuentas? ¿Cuál fue su satisfacción? Bueno, una de las cosas que son más rescatables de proyectos de ese estilo es que efectivamente se pudo conjuntar un equipo multidisciplinario y cambiar un poco el paradigma de universidad. Es decir, ya no somos dependencias aisladas, dependencias como islas que no conocemos el trabajo de los vecinos, sino que en realidad pusimos sobre la mesa distintos talentos, distintas habilidades de varias comunidades que tiene aquí la universidad, todo en plan o con vista a realizar un plan que va a tener una repercusión en lo social mucho, muy positiva. Entonces es una experiencia gratificante aprender de muchos colegas, muchos talentos que se tienen, y también distintas maneras de efectuar un problema o un proyecto de una envergadura un poco mayor. Y precisamente sobre esta multidisciplinaridad que se implementó, veamos la parte eléctrica. ¿Cómo funcionó y quiénes integraban la parte eléctrica de este proyecto? Sí, aquí me gustaría presentar al maestro Edgar Ciranda, quien nos va a decir en detalle cómo está instrumentado el equipo desde la base, desde los primeros momentos. Ok. Como lo comentaba el doctor Alfredo Raya, yo me encargué de la parte electrónica de este equipo. Básicamente en la parte del equipo de Leva fue cuando comencé a ayudarles, sobre todo con la noción de tener el mayor control posible el equipo, ya que si no tenemos ese control, pues obviamente tendríamos algunos conflictos, ya que estamos tratando de vidas de personas, seres humanos, y obviamente la electrónica pues debe ser bastante, bastante precisa. Y básicamente pues se trata de que el equipo responda a un cierto sensado. Lo principal o la parte fundamental de la sección electrónica es controlar la presión, sensar la presión que se esté ejerciendo en los pulmones, tanto la más baja como la más alta, porque si no conocemos cuál es el límite bajo o no lo estamos controlando, pues podríamos afectar a la persona. Ese tipo de situaciones pues debimos obviamente de controlarlas, además de colocar diferentes áreas o sensados, además de alarmas, ya sea visuales, audibles, ¿sí?, que nos permitan identificar
si es que se está teniendo el control adecuado de esos parámetros. Además, también por ahí hay una parte importante de algunas normas biomédicas. Yo soy ingeniero electrónico con una especialidad en electrónica biomédica, y pues hay algunas normas que nos piden que, por ejemplo, nuestro equipo sea electromagnéticamente compatible con otros. O sea, de nada nos serviría que nuestro equipo llegara a una sala de emergencia, tal vez, y que pues no fuera compatible con algunos otros y que estos se generaran o se interfirieran entre sí. Entonces, eso también se tomó muy en cuenta, ya que pues debe de funcionar en un entorno con algunos otros equipos, que sería obviamente mediante algunos filtros electrónicos, con bastante parte de programación en cuanto a pensar qué es lo que va a suceder, qué es lo que puede pasar con el equipo de una y mil maneras. Entonces, realmente la parte de programación también fue algo bastante un poco pesado, llevando casi más de 1500 líneas de programación este último equipo, ya que estamos pensando en todas las posibilidades que puede tener el equipo a la hora de estar funcionando. También tenemos otro integrante de esta parte mecánica, ¿no, doctor? Sí, me va a permitir presentar al ingeniero Simón Valdés. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos. Bueno, mi nombre es Simón Valdés Medina. Pues, desde el momento que el doctor Raya nos convocó para realizar este proyecto, con el doctor Francisco Bapiani Guerra estuvimos pensando a quién más nosotros convocar, ya que Metalurgia pues le tocó ese papel de convocar algunas piezas claves, como fue el maestro Edgar, como es el doctor doctor Byron, y ya después de eso empezamos con el doctor Francisco a idear cómo empezaríamos a hacer el proyecto en coordinación con el doctor Alfredo Raya. Entonces mi intervención fue en algunas de las pruebas, en el apoyo de algunas de las pruebas en seres vivos. Por ahí se hicieron algunas pruebas muy, muy positivas, muy buenas. También en las pruebas de los intervalos que pide el IMSS en la Ciudad de México, y pues en algunas cuestiones ahí de diseño y de lluvia de ideas en coordinación aquí con los demás compañeros. ¿Cuáles serían las principales dificultades con las que se enfrentaron en esta parte eléctrica? En la cuestión electrónica pues yo creo que esa parte se enfocó el profesor Edgar Cirán. Nosotros fuimos en la parte de diseño y de sí, esa parte de electrónica mejor que la conteste el profesor Edgar, porque él es el especialista. Sí, desde la parte de electrónica, los principales problemas que tuvimos fue que de repente no pensamos en algunas cuestiones. O sea, hay parámetros de los motores que estamos utilizando que tuvimos que replantearnos. Había motores muy potentes y que nos permitían presiones muy altas. Sin embargo, los motores más adecuados que encontramos para nuestro último modelo nos dieron exactamente los parámetros que necesitábamos para evitar una cuestión de una presión indebida en los pulmones que pudiera llegar a afectar a una persona. Entonces, principalmente esos fueron algunos de los problemas que tuvimos. Los sensores que conseguimos para el equipo hasta cierto punto fueron bastante, bastante económicos. La circuitería se tuvo que realizar 10 veces, 15 veces si fue necesario, hasta que tuviera una óptima y adecuado funcionamiento. O sea, no nos quedó al primer intento la circuitería. Tuvimos que realizar bastantes intentos, bastantes situaciones que ir mejorando
conforme fuimos adaptando nuestro dispositivo. Filtrar la señal, a veces la señal que recibimos del cuerpo humano, por ejemplo, la presión que se está ejerciendo a la hora de estar respirando, no es muy fácil de detectar. Entonces se tuvieron que realizar diferentes pruebas, se tuvieron que realizar diferentes circuitos para ver cuál era el mejor para adaptarlo hacia ese sensado que estuvimos realizando. Esos fueron los principales problemas. Bueno, y pues finalmente tenemos un prototipo ya listo, doctor Raya, que está a punto de ser patentado. Quisiera que nos comentara en estos últimos minutos que nos quedan, ¿cómo va el avance? ¿Cómo está ahí el prototipo? ¿Qué es lo que sigue? Otro de los aspectos que me gustaría señalar es en lo que se ha ganado de experiencia, es precisamente en esto que tiene que ver con el registro de propiedad intelectual. Nos encontramos actualmente integrando el expediente, precisamente haciendo el recuento en cada parte de lo que hemos avanzado sobre el proyecto y especificando la funcionalidad, los alcances y limitaciones del equipo. Esto apegado a la normativa para que sea registrado precisamente de las autoridades de COFEPRIS en este caso. Y estamos precisamente por concluir esa etapa para entonces ver la evaluación correspondiente y que nos digan qué procede con este dispositivo. Bueno, pues sin duda un proyecto muy interesante que ha permitido que la Universidad de Michoacán aporte como una institución educativa, que también aporte las soluciones a la problemática actual. Les agradezco mucho la participación que han tenido los Nicolaitas por su tiempo. Pues muchas gracias a todos ustedes por esta oportunidad que nos han dado de platicar con todos ustedes. Doctor Raya, por liderar este gran equipo de Nicolaitas investigadores que se dedican en pro de los beneficios de la ciudad. Muchas gracias, doctor, y doctores y maestros. A la orden. Bueno, yo me despido y continuamos con más información la próxima semana aquí en Los Nicolaitas.